Sí, se ha armado con mucho cariño, con mucho amor. Yo me acuerdo hoy día del palo que me dieron por haberlo puesto a Vizcarra en la portería. Hoy día es el portero oficial de la selección boliviana, el mejor portero del país. Jugadores de mucho talento como Triverio, el jugador titular de Huracán, lo traje a Triverio, lo traje a Ursino, lo traje a Esparza, lo traje a Amaral, lo traje a, me acuerdo, a Saucedo, y a tantos jugadores que trajimos para hacer un nuevo estadio. Y creo que hoy día se ven los resultados de todo ese cambio que se realizó ese año, ¿no? Hemos llegado a hacer una brillante Copa Libertadores, llegando a Copa Sudamericana. Hemos recuperado la economía de la institución, hemos estabilizado la economía de la institución, y ese plantel que se armó hoy día sigue dando réditos económicos a la institución, y hoy día seguimos cosechando ello. Tengo esa gran satisfacción, y hoy día vi también con mucha emoción al profesor Néstor Clausen, a quien también lo traje en su oportunidad, y con él hicimos una gran campaña después de 10 años de sequía, y sacamos bicampeón al Stronger en este mismo escenario, y trabajamos codo a codo y logramos ese objetivo. Estaba la presidencia en ese entonces, el señor Sergio Azbun. Entonces, es emocionante recordar todo ello, ¿no? Yo soy dirigente de, vamos a decir, de carrera institucional. Hoy día me toca estar a la presidencia, a la cabeza, después de haber estado tantos años también de dirigente de base de la institución Atigrado. Felicidades con el derribador. Nosotros estamos muy contentos que el Tigre haya salido campeón después de 7 años, pero con usted de presidente, sabemos lo que ha pasado, sabemos lo que es. Bueno, felicidades y estamos muy contentos, don Ronald. Gracias, gracias, Noel. Saludo muy cordial a todos los radioescuchas de tu emisora. Sabemos que es una emisora donde todos los estronguistas siempre están pendientes de lo que hacer estronguista. Y realmente ver hoy día un escenario amarillo y negro de punta a punta es algo que emociona, algo que satisface, es algo que realmente motiva y emociona, ¿no? Esto es el estronguismo, esta es la familia estronguista que tanto tiempo ha esperado el ser campeón y el gritar Tigre campeón con tanto orgullo y con tanto merecimiento. Y como los decía tus colegas, este es el sacrificio de este equipo que hemos rearmado hace 2 años. Hace 2 años que nadie creía que se podía haber cambiado todo un plantel y tener la esperanza de poder salir campeones. Pero ese plantel que hemos rearmado, recuperando la economía de la institución, que se coseche el dinero para estabilizar la institución, hoy día sigue generando economía y sigue dando sus frutos. Y este es un año más que nos está dando esa posibilidad. Tenemos que tener confianza y fe. Y recordaba a tus compañeros que en este mismo escenario, hace unos años atrás, con el profesor Clausen, a quien también lo traje en su oportunidad, dimos la alegría de sacarlo bicampeón a Stronger y dimos la vuelta olímpica, hicimos un festejo. O sea, tantos recuerdos que invaden mi alma, mi corazón y mi mente, que hoy día los recuerdo como si hubieran sido ayer. Pasaron muchos años, siento mucha emoción. Soy estronguista de corazón y amo la institución. Gracias, don Rola. Nosotros estamos muy contentos. Bueno, con todas las adversidades que ha tenido y Estrones, con toda la dirigencia de la Federación Bolivariana, ha sabido sobresalir y ha salido campeón. Sí, son temas propios del fútbol, ¿no? Y de todas las épocas. Pero somos estronguistas. Es Ultra Sur, que no para de alentar, que no para de calmarse, y que está en las buenas y en las malas, y que siempre ha sido la barra oficial que siempre nos va a alentar, y hoy día nos escuchan y ven cómo dan su grito de aliento. Es realmente impresionante. Hoy día creo que el Hernando Siles recuperó la mística tigrada, una mística que se estaba empezando a disolver. Hoy día estamos todos contentos. Muy bien, gracias. Gracias.